¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Carolina. Y bueno, como dice el título, hoy les voy a mostrar cómo hacer estas calabacitas en terciopelo. Me parecen súper bonitas. Además que son súper personalizables. Pues yo hice una turquesa, una verde oliva y esta rosadita clarita. Y digamos que no son naranjas porque estuve buscando mucho el terciopelo naranja y no lo encontré. O bueno, sí lo encontré, pero era para tapizado y costaba muchísimo, costaba un poco más de 100 mil pesos. Y pues no le iba a invertir esa cantidad de dinero a un cuadradito de 10x10. O sea, no, pues no me parecía como lógico. Entonces por eso encontré estas telas que son un poco más económicas y además son un poco más fáciles de trabajar que las de tapizado. Y me parece una súper buena idea porque digamos que no se dañan y las puedes usar año tras año y hacer de los colores que a ti más te gusten, que eso es lo que me parece lo más bonito. Además, tú puedes hacer los tamaños que quieras y digamos que a mí me parece súper bonita, digamos, para decorar la mesa del comedor un poco más otoñal o alguna mesita que tengas en la sala, me parece súper bonito. Coméntame abajito también tú cómo las usarías. Entonces, si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Vamos a necesitar terciopelo en los colores que a ti más te gusten. Yo escogí un verde oliva, rosado y turquesa. Hilo del color del terciopelo que escogiste y asegúrate de que se camufle muy bien en el terciopelo. Una aguja, ramitas. Yo encontré esta cerca de mi casa. Igual puedes usar ramas de calabaza secas o varas de canela. Tijeras y tiza, relleno siliconado y silicona caliente. Vamos a empezar extendiendo la tela sobre una mesa. Yo voy a usar este tarro como molde para hacer el círculo, pero tú puedes usar un plato o algo que sea redondo. Voy a marcar su perímetro con ayuda de la tiza. Ya marcado, vamos a cortar el borde por donde marcamos. Asegúrate de que tus tijeras tengan buen filo y sean para tela para que te quede muy bien cortado el círculo. Digamos que el terciopelo es un poco difícil para manejar, entonces te recomiendo cuando lo vayas a cortar que por debajo pongas algún papel o alguna especie como de periódico para que no se vaya como a pegar a la superficie donde estés trabajando. Te debe quedar como un circulito más o menos perfecto, así como este. Para hacer la calabacita vamos a medir aproximadamente 25 centímetros de hilo, lo doblamos a la mitad y cortamos. Es decir que les quedaría un hilo de 50 centímetros, pero lo vamos a usar doble, entonces por eso queda de 25 centímetros. Insertamos en el huequito de la aguja las dos puntitas del hilo para que nos quede doble y sea como más fuerte. Ahora sí vamos a empezar a hacer pequeñas puntadas, una por encima, una por debajo, una por encima y una por debajo. Insertamos la aguja, la sacamos más adelante, volvemos a insertar adelantico y así vamos haciendo en todo el borde de nuestro circulito. Y no tienes que sacar todo el hilo, sino que debes dejar un poco para que no se vaya a desbaratar. Si se te va arremangando el terciopelo, no importa porque al final es lo que vamos a hacer, solo fíjate muy bien de que el hilo no se vaya a ir saliendo mientras vas haciendo la puntada. Y bueno, seguimos haciendo esto en todo el perímetro del circulito. Digamos que aquí ustedes se dan cuenta que estoy haciendo una puntada seguida de otra y es porque a mí se me hace un poco más fácil hacerlo así que irlas haciendo una por una. Entonces pues igual ustedes lo pueden hacer como les parezca más fácil y como les sirva. Cuando ya estés terminando, para terminar la última puntada, la vas a poner al ladito, muy pegadita a la primera que hicimos.
Si ven que a mí se me estaba haciendo la calabacita por el revés, entonces la volteé para que quedara el terciopelo hacia afuera. Vamos a coger los dos hilitos y alamos muy bien para formar la calabacita. En esta verde no aseguré los hilos, sino que primero inserté el relleno. Cuando creí que ya estaba lista como de relleno, entonces alé los dos hilitos e hice dos nudos para asegurarlos. Me di cuenta que todavía le faltaba relleno, entonces seguí rellenándola hasta que me gustó la forma. Y así es más o menos como debe quedar nuestra calabacita, sin ramita y sin nada. Para hacer las otras descubrí que era mejor alar los hilos y hacer el nudo antes de insertar el relleno. Igual, como siempre les digo, ustedes háganlo como mejor les salga, como mejor les parezca y lo que les funcione a ustedes. Y fui insertando el relleno, pero aquí sí me ayudé de un palito que es especial para rellenar, porque sí fue un poco complicado insertar el relleno por ese huequito tan chiquito. Hice esto con mis tres calabacitas porque el 3 es el número perfecto para este tipo de cosas, pues digo yo, ¿no? Y bueno, ahora solo falta ponerles el tronquito o la ramita. Tú lo puedes dejar así nomás puesto, pero yo decidí asegurarlo con silicona. Y aquí, para que te quede más fácil, escoge ramitas que queden justo sobre el orificio de la calabacita que hiciste. Lo que hice fue como insertar el tronquito y sobre sus laditos iba poniendo silicona de a poquitos e iba pegando el terciopelo. E hice esto con mis otras dos calabacitas, igual, y tú puedes hacer el número que a ti más te guste. Les cuento que a mí me fascinaron, sobre todo que amo las calabazas y me encanta que son para siempre, además en terciopelo, que amo esa tela. Me parece súper lindo decorar una mesa de centro, de pronto el comedor con algunas otras cositas, y lo mejor es que tú las puedes hacer de los colores que más te gusten para que salgan con el estilo tuyo y de tu casa, y puedes jugar con los tamaños también. A mí me hubiera encantado hacer una gigante, pero para el video era como complicado grabarlo. Cuéntame qué te parece, ¿te gusta? Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Si así fue, no olviden ponerle manito arriba, que me harían muy feliz. Y así me harían saber que les gustan este tipo de videos. También abajito me puedes comentar qué videos te gustaría ver para esta época de Halloween, de otoño. Que ustedes saben que me encantan los maquillajes de Halloween, me encanta la decoración. Todo esto me encanta, entonces me encantaría como intentar hacer esos videitos que a ustedes les gustaría ver. También me puedes comentar abajito cómo las harías tú, qué colores usarías y digamos qué tamaños harías, porque digamos uno las podría hacer como esta que tengo atrás, que es gigante, bueno, esa es de verdad, pero uno las podría hacer mucho más grandes, sino que yo las hice así de chiquitas porque me parecen como más tiernitas. Igual tú las puedes hacer del tamaño que a ti más te guste, entonces coméntame abajito eso. También no se te olvide que puedes compartir el video con tus amiguitos y familiares para que ellos también aprendan a hacer estas cositas. Y también los puedes invitar a suscribirse al canal. No siendo más, no se te olvide suscribirte al canal para seguir viendo esta carita. Y también no se te olvide activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo video. Estoy subiendo video todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos de por medio, es decir, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Los quiero muchísimo y nos vemos al próximo video. Chao.